Estos son los animalitos que tenemos que cuidar mucho. Son los llamados chulos. Los chulos. Pero si no fuera por estos chulos, nuestras ciudades serían más contaminadas, más sucias. Los llamados chulos son, en última instancia, los que limpian las suciedades de muchos de los seres humanos. Por eso me atrevo a decir que hay seres humanos más sucios que los chulos, porque van botando todo tipo de basura, todo tipo de suciedad a la calle, no les interesa. Pero fíjense que tenemos aquí a estos lindos animales, a estos animales que son los que nos hacen la limpieza. Por eso debemos protegerlos, no dejemos que los maten, no dejemos que los ahuyenten, porque gracias a ellos las ciudades no se ven tan sucias como los dejan los seres humanos. Los animales nos enseñan muchas cosas. Los animales siempre están dándonos ejemplo. Yo creo que este animal se le debe dar el premio al animal, al ser más ambiental, más ecológico y que protege la tierra de toda la contaminación. Y qué no decir en los ríos, los chulos también están en los ríos, en las quebradas, limpiando también toda la suciedad que bota el ser humano. Muy bien, bonitos, muy hermosos y de verdad que tenemos que protegerlos muchísimo, tenemos que protegerlos, definitivamente protegerlos, siempre protegerlos a ellos. Y los sellos son chéveres, eso, muy bien. En este parque de la Ciudad Musical de Colombia, en la cuarta etapa, que une la cuarta etapa con la octava etapa, se encuentra un gran número de estos animales a los cuales les debemos que la ciudad muchas veces estén bien limpias.